Hoy vamos a jugar, amigo secreto. Vamos a ver qué me regalan a mí. Mi amigo secreto es mujer y tiene 25 años. ¡La Yuri! ¡Gracias! ¡Un par de zapatos! Mi amigo secreto usa brackets. ¡Atilio! Mi regalo es un perfume. Hoy voy yo. Mi amiga secreta es la más pequeña de aquí. ¡La Chol! Muchas gracias. Mi amigo es Alfredo. ¡Una paleta! Bueno, me voy a deshacer de la chancla. Quizás le hice muy suavecito. Ni esto fue suficiente para despegarla. ¿Y esta chancla que acaso le nacieron raíces? Si no quiere por las buenas, tiene que querer por las malas. Ni la pulidora le hizo efecto. Vamos a la cuenta de 3, 2, 1, ya. Me rindo. Es imposible levantar esa chancla. ¿Y mi otra chancla? ¡Ah! ¡Aquí está! ¡Eso es imposible! ¡Oh! ¡Quebré el tele! ¡Arruinaste el tele! ¡Mereces que te castigue! ¡Ahora sí, Larín! ¡Ya no, no tenés perdón, escapatoria! No ¡ya no hay quien te salve! ¡A mi nieto no lo vas a estar castigando! ¡Gracias, abuela! ¡Junior, comete las verduras! ¡No tengo! ¡No! ¡De dulces! ¡Sí, mi amor! ¡Te traje esta bolsa de dulces de México! ¡Pero no es muy bueno que estés comiendo eso de desayuno! ¡Pero yo eso quiero! ¡Y quiero una hamburguesa! ¡Ay! ¡Sí! ¡Ahorita te voy a ir a traer una hamburguesa al McDonald's! ¡Larín, tenés que comerte todas las verduras! ¡No me gustan las berenjenas! ¡Que te las comas, te digo! ¡Ay! ¡Sí, sí, sí! Larín, deja de estar viendo películas de miedo porque en la noche vas a estar con un gran miedo y no vas a querer dormir. No, mamá, déjeme ver la película, yo no soy ningún miedoso. Mucho, mucho más tarde. ¿Y eso qué era? ¡Ay, no! ¿Y eso? ¿Ves? Y todavía dijiste que no ibas a tener miedo. Deseo que todo lo que tengo aquí sea de color azul. Deseo concedido, Larín. Fideos azules, pero como que le falta un poquito de sal azul. Sibirianos azules. Gomitas azules y marshmallow. Agua azul. ¡Qué calor está haciendo y mi mamá quiere que tienda la ropa! ¡Ah! ¡Oh, qué fuerte está el sol! ¡Hasta sudando estoy de este calor! ¡Larín! ¿Qué? ¡Larín! ¿Qué pasó, mamá? ¿Que no estás viendo que la ropa agarró fuego por el calor? ¡No! ¡Mi camisa! Señor, con este calor que está haciendo nos vamos a morir. ¿Para qué dobla la ropa si puede ir así? Larín, la ropa no se dobla así, se dobla por mitad. ¿Y quién te dijo que así se dobla la ropa? La ropa se dobla así. ¡Mamá! ¡Abuela! La ropa no se dobla así, es así. ¡Mamá! ¡Abuela! ¡Bisabuela! Eso tampoco se hace así, se hace así. ¡Mamá! ¡Abuela! ¡Bisabuela! ¡Tatarabuela! ¡Ay, niñas! ¡Mamá! ¡Abuela! ¡Bisabuela! ¡Tatarabuela! ¡Tatarabuela! Eso se hace así. Cuando tu papá es fontanero. Papá, se me arruinó la bicicleta. Aquí te hice esta, hijo, y con giro 360. ¿Qué? Papá, pero mi cama también se ha arruinado, no me puedes comprar una. Aquí te hice esta, hijo, y apurate y le pones el colchón. Hasta la cama hizo de PVC. Gracias por el perchero, amor. De nada, amor. Y también la silla de la abuela. ¿A dónde está mi nieto lindo? Y también la cuna del bebé. Mi papá está obsesionado con la fontanería. Vaya, niños, les voy a dar un pedazo de pizza a cada uno. Mamá, ¿me das otra? No, hay que guardar para más tarde. Yo con esto no me voy a llenar, yo quería otra porción. Mi mamá está distraída, yo me voy a comer la pizza que queda. Me voy a comer toda la pizza. ¿Y la pizza? Con que vos te comiste la pizza que quedaba, ¿verdad? No, mamá, no es lo que parece, no me comí yo la pizza. Eso es lo que vos decís. Vení para acá, te voy a dar con esto. Mi mamá siempre está haciendo oficio y todos los fines de semana siempre nos lava la ropa. Tengo que buscar la manera de ayudarle.
Pobrecita mi mamá, de tantas cosas que está haciendo que se le olvidó echar el pantalón de mi papá en el rinzo. Bueno, voy a echar el pantalón de mi papá en el rinzo. Esto mi mamá me lo va a agradecer. Mucho, mucho más tarde. ¡Larín! ¡Vos metiste el pantalón negro de tu papá donde tenía el agua con la lejía! ¡Puya gente! Por hacer un bien, hice un mal. Quien logre caminar sin pisar ningún patito, se queda con la mujer más hermosa. Pero quien pise un patito, se queda con una mujer fea. ¡Comencemos! ¡Eso está fácil! ¡Voy yo primero! Como pisaste un patito, te quedas con una mujer fea. ¡Hola, lindo! ¡Hoy me toca a mí! Como pisaste un patito, ya sabes lo que te toca. Hola, guapo. Hoy voy yo. ¡Lo logré! ¡No pateé ni uno! Como no pisaste ningún patito, te quedas con la mujer más hermosa. ¡Qué linda! ¿Y qué hice yo para merecer una mujer tan hermosa como usted? No sé qué hiciste tú, pero yo pisé un patito. Aquí está tu comida, Larín. Últimamente Larín no está comiendo. Ya sé, le voy a hacer animalitos con la comida a ver si así se lo come. Larín, ¿no querés un pajarito? No, no quiero. ¿Un gusanito? No. Yo sé que te gusta la playa, así que te hice unas palmeras. Tampoco. ¿Esto? ¿Un cangrejo? No quiero cangrejo. ¿Un búho de manzana verde? Tampoco. ¿Unos delfines? No me gusta. ¿Unos huevos en forma de cerdito? No. La verdad que tenés que comerte la verdura. Aquí no hay restaurante para estarte dando gusto. Larín, pone un clavo en la pared para poner la placa. Larín, encendé el ventilador que está haciendo mucho calor. Larín, hace tus deberes. Ay no, este niño está adicto al teléfono, es un caso perdido. Hijo, anda a calentar los frijoles. Mamá, tengo hambre. Aquí está tu comida, hijito. Mamá, ¿y esto qué es? Como vos solo en el teléfono pasás teléfono, comé. Ay, mi pendejo. Ay, mi pendejo. Los vasos en esta casa, ¿qué se han hecho? De seguro Larín los tiene en el cuarto, voy a revisar. ¡Santo Dios! ¡Qué desorden tiene este niño! Estos zapatos desde que fue la manglera no los ha lavado demasiado. ¡Qué cochino! Aquí tiene estos volados de comida. ¡Ay no! Aquí están los calcetines que le regalé la vez pasada. Están todos tiesos. ¿Cómo tiene el ventilador? ¡Anante sí funciona! ¿Y esto qué es? ¿Y este boxer qué hace así de duro? Mamá, ¿y qué estás haciendo? Aquí buscando mis trastes en este tu cag... ¡No, hombre! ¡Lo que faltaba! ¡Cayó la pelota en el hoyo! ¡Hay que ir a traer la escalera para sacarla! ¡Qué hondo está! ¡Ey, no! ¡No te llevé la escalera! ¡Ahí encontré la manera para salir vos! ¡Junior! ¿Y hoy cómo voy a salir de acá? ¡Hay que vea cómo sale! Mucho, mucho más tarde. ¡Junior, no ha visto a Larín! Pero esta me la va a pagar ahí. ¿Dónde la novia anda? Cuando tu papá es albañil. Papá, ¿no has visto la pala? ¿Qué pasó, hijo? Ya va a estar la carne. Mi papá usó la pala de cacerola. Larín, anda, lávate las manos que ya va a estar la comida. Un taladro para batir la masa. Bueno, ya que veo que no querés comer, apúrate y ayúdanos a hacer la comida. Larín, te dije que te lavara las manos para comer. Definitivamente aquí están locos. Y como les decía, niños. Bueno, tocaron al recreo, pueden salir. ¡No! ¡No queremos salir al recreo! Pero tienen que salir al recreo, niños. Nosotros lo que queremos es estudiar y hacer exámenes. ¡Qué madre! Pero tienen que salir al recreo. Nosotros queremos que nos ponga tarea. Ah, pues voy a mandar a llamar a su mamá. ¿Aló? ¡Aló, maestra! Mire que sus niños no quieren salir al recreo, quieren pasar haciendo deberes. ¡Niños, salgan a jugar al recreo! ¡No! ¡No queremos, mamá! ¡Que salgan, les digo! ¡Está bien! Yo no quería salir al recreo. Yo peor. ¿Qué te pasó? Es que una piedrita se me metió en el zapato. Ya vas a terminar, amor. Sí, ya casi, amor, ya casi, ya casi. ¿Seguro que ya? Sí, mi amor, ya casi sale la última piedra. Hoy sí terminé, amor. Ya vámonos. Al fin. Gente, estoy feliz porque ya me dieron una visa mexicana. Así que alisté las maletas para irme a México. Y me puse triste porque mi mamá me dijo lo siguiente. No, Larín, eso está muy caro. Me sentí muy mal porque quería regresar a México. Pero se me ocurrió una idea para convencerla. Lavé los trastes, trapié el piso, saqué la basura y cociné algo rico. Luego le volví a decir si íbamos a México y ella me hizo esta propuesta. Gente, si ustedes hacen que este video tenga 300 mil likes en menos de un día, nos vamos mañana.
mañana para México. Por favor, gente, denle like al video y suscríbanse en el botón rojo de allá abajo para poder ir a México. Extraño a Larín cuando comía mango con chile y tajín. ¡Ah! ¿Con que extrañan que coma mango? ¡Vamos a romper nuestra alcancía de mango! ¡Mangos! 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 ¡Mango! 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 ¡Chile! ¡Tajín! ¡Limón! ¡Sal! ¡Mango querían! ¡Pues comamos mango! El problema no es cuando entra, sino cuando sale. Shenlong, ya sabes qué tienes que hacer. Deseo que todo lo que me voy a comer sea morado. Deseo concedido, Larín. Repollo morado. Agua morada. Remolacha. Uvas. Doritos Flamingo. Y para cuidar nuestros dientes, enjuague bucal morado. Abuela, tengo sed. Sí, hijito, pidámosle agua a ese muchacho. Muchacho, nos regala agua para tomar, por favor. Sí, claro. Manzana. Manzana. Larín, deja eso ahí, que eso no es tuyo. Aquí está el agua. Muchas gracias. Gracias. De nada. Ah, pero antes de que te vayas, te quiero regalar una manzana. Gracias. Buenas, ¿tiene clavos? No, aquí no vendemos clavos, aquí solo vendemos cosas de comer. Gracias. Buenas, ¿tiene clavos? Que no, que aquí no vendemos clavos, aquí solo vendemos cosas de comer. Está bien. Buenas, ¿tiene clavos? Que no, que aquí no vendemos clavos, solo vendemos cosas de comer. Está bien. Este ya vino tres veces a preguntar por clavos. Le voy a decir que sí tengo clavos, a ver qué dice. Buenas, ¿tiene clavos? Sí tengo clavos, ¿cuánto va a querer? Ah, ah, pues deme una Pepsi enlatada. ¿Cuándo inicias la dieta? ¡Aleluya! No, no, estoy a dieta, estoy a dieta. ¡Aleluya! No, no, no tengo que comer eso, tengo que comer saludable. Con este menú que me he inventado voy a engañar al estómago. Va a pensar que esto es una hamburguesa, esto es pollo y esto es Coca-Cola. ¡El pollo! Al siguiente día. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Bueno, una no es ninguna. ¡No! ¡Otra vez no pude hacer dieta! Me regalaron estos dulces que son demasiado ácidos, así que vamos a ver la reacción de mi familia. No, la hoja. No pica. ¿Qué ha sido? El delantal de mi abuela. Abuela, ¿no has visto mi camisa de la escuela? Sí, hijito, aquí la tengo. Abuela, pero está arrugada y tengo que plancharla. Ah, sí, ahorita te la plancho. ¿Y mi teléfono? Aquí lo tengo. Abuela, pero ya no estamos en tu época. Ahora tenemos teléfonos táctil. Aquí está. Abuela, ¿y las llaves? Aquí están. ¿Y la lámpara? Aquí la tengo. ¿Y el cucharón? Aquí está. ¿Y el martillo? Aquí está. ¿Y el pelador de verduras? Aquí está también. ¿Y el exprimidor de limones? Aquí lo tengo. Algo que no tenés ahí es un silbador. Aquí está. ¡Ay, me quemé! Yo te protegeré. Yo te protegeré. Ay. Amor, ¿y por qué hiciste eso? Amor, te dije que te iba a proteger. Una monedita para el cieguito. Una monedita para el cieguito. Muchas gracias. 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 Muchas gracias. 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 Ey, alguien que quite el ciego de la gotera, porque si no se va a volver loco. Gracias. Cuando a tu novia le gusta el picante. A mi novia le gusta mucho el picante y a mí no me gusta para nada. Pero es amor. ¡Ay no! ¿Cómo pica esta cosa? Esto ni pica, ¿verdad, amor? No, mi amor. Amor, ¿te pasa algo? No pasa nada. ¿Y por qué estás llorando? Amor, lo que pasa es que me entró una basurita en el ojo, por eso estoy llorando. Amor, ¿seguro que no te pasa nada? No, mi amor. ¿Seguro que estás bien? No pasa nada. A mí me encanta el chile. ¡Uy, qué picante está esto! Vieras, yo estoy a cargo de un loco que está demasiado tonto. ¡Je! ¡El mío está peor! ¿Y por qué decís eso? Ya vas a ver. ¡Larín, vení!
¿Qué pasó, mi teniente? Toma estos 200 pesos, anda a comprarme una tele a color. Va, está bien. ¿Ves que es tonto? ¿Cómo le va a alcanzar 200 pesos para una tele? Ahora voy yo. Alfredo, vení. ¿Qué pasó, mi coronel? Andate para mi casa y anda a revisar a ver si yo estoy ahí. Sí, yo lo voy a buscar. ¿Ves que te dije que es un gran tonto? Ah, sí. Vieras, Larín, el policía que está a mi cargo es un gran tonto. Pero no más que la mía es más tonta. ¿Y por qué decís eso? Ah, porque la mía me mandó a traer un tele a color y no me dijo de qué color la quería. Eso no es nada, el mío me mandó a buscarlo a la casa y no me dio la llave. Larín, ponele el aluminio a la cocina. Jailón, dame el poder de ponerle aluminio a todas las cosas que mi mamá quiere. Listo, te voy a dar este guante de aluminio. Con solo darle un chasquillo vas a poderle poner aluminio a cualquier cosa. Ponele aluminio a las papas para hornearlas. Ahora ponele aluminio al pollo para que se mantenga caliente. Un loco en la calle. Señor, me compro una hamburguesa. Este loco dice que me está vendiendo una hamburguesa. Le voy a seguir la corriente. Deme una. Mmm, qué ricas están. ¿Y cuánto valen? $5 cada una. Señor, ¿qué le pasa? Aquí no me ha dado dinero. Ni vos tampoco me diste la hamburguesa. Sí, pero el que está loco aquí soy yo. Jailon, deseo tener una bicicleta. Deseo concedido, Larín. No, una más grande. ¿Y esta? No, esta no, una más grande. ¿Y esta otra? No, esta tampoco, una más grande quiero. Ay, sí, chingas, toma esta. Ah, esta sí. Bueno, vamos a subirnos. ¡Vaya, suéltenme! Vaya, pues no te vayas a caer. ¡Vamos! Ahora la pregunta del millón es, ¿cómo puedo hacer para bajarme? Mamá, tengo una gran sed. ¡Ay, Larín, en la refri hay agua! No vayas a estar tomando coca como siempre. No, mamá, ya no tomo coca. Es más, ahorita me voy a servir un poquito de agua. ¿Ves que solo pensás en tomar coca y no agua? No, mamá, de seguro esa agua está embrujada. Esta es la real, esta sí. Según son las ganas de tomar coca, que has confundido el agua con una coca. No, mamá, para que usted vea que estoy dejando el vicio de la coca, voy a tomar agua del garrafón. Sí, ya mero lo vas a dejar. Como si no ayer cambiaste el garrafón del agua por coca. ¿En qué momento el garrafón se convirtió en Coca-Cola? Esto no me puede fallar. Mamá, mira, voy a tomar agua directo de la manguera. ¡No puede ser! ¡Todo se transforma en coca! ¡Uy, taquitos! ¡Le voy a echar salita! ¡Ay, no! ¡Lo que faltaba! ¡Se abrió el bote de sal! ¡Pero tiene solución! ¡Lo voy a limpiar! ¿Y en qué momento mis tacos se hicieron tacos de sal? ¡Eso está muy salado! ¡Voy a ver qué cocinó mi mamá! ¿Qué? ¡Más sal! Definitivamente eso es una señal que tengo que comerme mi comida. No importa que esté salado, me la voy a comer. Mucho, mucho más tarde. ¡Ay! Después de esa comida salada me dieron ganas de ir al baño. No, definitivamente fue mucha sal por ahora. ¡Qué aburrido está! ¡Ah! ¡Con que Larín está aburrido! ¡Toma para que te entretengas! Y también te compré el jabón de colores para que dejes de estar aburrido. Y aquí están estas escobas para que dejes de estar aburrido. Y si aún estás aburrido, aquí hay trastes. ¡Mamá, se van a quebrar! Y aquí está la carretilla para que vayas a trabajar de albañil. ¿Está bien así, Larín, o seguís todavía aburrido? No, mamá, suficiente para divertirme todo el día. Jailon, deseo que todo lo que voy a comer sea de color rojo. Deseo concedido, Larín. ¡Fideo rojo! ¡Agua roja! ¡Doritos! ¡Banana roja! ¡Elote rojo! Gente, comenten el color que quisieran que coman en el siguiente video. Vaya niño, voy a revisar la tarea por número de lista. No he hecho la tarea y yo soy el número 10 de la lista. Mejor la hago rápido para entregar ese deber ahora. Pase el número 1 de la lista. Aquí está mi tarea, profesora. ¡Ha hecho la tarea bien! ¡Tiene 10! ¡Pase el número 2! ¡Ya va por el número 2! ¡Tengo que apurarme! ¡Ahora pase el número 3! ¡Aquí está, profesora! ¡El número 4! ¡Y ahora por el 4! ¡Número 5! Hey, ¡yo siento que me estoy deshidratando! ¡Mejor me voy a tomar un Gatorade! ¡Número 6! ¡Número 7! ¡Número 8! ¡Y ahora por el número 8! ¡Número 9! ¡Por el número 9! ¡Pase el número 10!
Terminé. Aquí está mi tarea, profesora. Bueno, tocaron para irse. Voy a revisar su cuaderno mañana, Larín. ¿Qué? Niños, estoy muy ansiosa por ver sus nuevas creaciones. Maestra, lo mío es algo sencillo. Es una aspiradora casera. La conectamos a la luz, la encendemos y comenzamos a aspirar. Lo felicito, está súper bien. Maestra, lo mío es bien sencillo. Es un carrusel hecho de cartón y palitos de paleta. Lo conectamos a una batería, lo encendemos y comienza a funcionar. Felicidades, porque usted recicló muy bien. Cuando era niño. ¡Mamá, tengo hambre! ¡Sí, sí, ahorita! ¡Ay, rápido! Le tengo que dar comida porque se está muriendo de hambre. Aquí está tu comida, mi amor. ¿Te he notado? Sí, sí, mi amor. Ahorita te pongo el ventilador. ¡Ay, qué lindo! Ah, pero cuando ya estás grande. Mamá, tengo hambre. Para eso está la cocina llave. Vaya, agarre un plato y sírvase, porque usted ya está grande. Mamá, está haciendo calor. Ah, pues sálgase. Allá afuera, gran brisa está pegando. Yo solo le estaba diciendo. Mi mamá está haciendo pastelitos, pero ella ya no mira. Le voy a quitar un pastelito. ¿Y a este Larín qué le pasa robándome los pastelitos? No creo que se haya dado cuenta. Uy, ya sacó más pastelitos mi mamá. Y este Larín sigue de mañoso robándome los pastelitos. Ah, ya sé qué es lo que le voy a hacer. Le voy a poner un chile picante en medio del pastelito. A ver si así se le quitan las mañas de estar robando. Eso te pasa por ladrón. Larín, comámonos estos dulces asquerosos que compré. ¡Comámoslo, pues! Nos salió este dulce. O puede saber a vómito o puede saber a durazno. ¡Me salió a vómito! ¡El mío sabe rico! Larín, probémoslos todos al mismo tiempo. ¿Y qué pasó? Larín, la tortilla se está quemando. Ay, ahorita le apago el juego, mamá. Ay, se quemó. ¿Ves? Eso pasa por estar solo en el teléfono. ¡Revivime! ¿Y ahora qué pasó? Ya deja de estar jugando cosas del demonio y ponete a hacer deberes. Está bien, mamá. Hoy le voy a hacer una broma a mi marido. Me he dibujado unos labios con labial rojo en mi mano. Así cuando él venga le voy a dar una cachetada y el beso le va a quedar dibujado en el cachete. Así yo le voy a decir que quién lo ha besado. Ya vine, amor. Amor. Ay, ¿y por qué me pegas? ¿Y ese beso que traes pintado en el cachete de quién es? ¿A dónde quiero ver? ¡Desgraciado! Hola, amor. Hola. Alistame la maleta con ropa para una semana y me alistas la caja de herramientas. Es que el jefe me dijo que nos íbamos a ir una semana a trabajar a otro país. Va, está bien, mi amor, yo te lo arreglo. Ah, por cierto, también me pones la camisa negra que tanto me gusta. Va, está bien, amor. Más tarde. Ya me voy, amor. Que te vaya bien, mi vida. Una semana después. Ya vine, amor. ¿Y qué tal te fue, mi amor? ¿Trabajaste mucho? Sí, demasiado, amor. Y vengo muy cansado. Pero lo bueno es que ya regresaste. Por cierto, amor, ¿no me pusiste la camisa negra que tanto me gusta? Sí, te la puse. No, yo he revisado una maleta y no encontré nada. Esa camisa negra la hubieras encontrado si tan solo hubieras abierto la caja de herramientas, mentiroso. Cuando tu papá es soldador. Papá, se me arruinó el maletín para ir a la escuela. Te hice este. Papá, pero los zapatos ya se me arruinaron. Hijo, te hice esto, ve. Sólidos como una roca y de la marca Nike. Y aprovechando te hice esta gorra, siempre de marca Nike, porque si no es de marca no te pones nada. Larín, anda, lávate las manos que ya vamos a cenar. Mi papá está loco. Ahora vamos a probar Sabritas mexicanas. Tostitos. Chipotles. Churro maíz. Hasta el momento, este es mi favorito. Takis azules. ¡Qué rico! Sabritas adobadas. Hasta el momento me gustan más los takis azules. Totis con chile y limón. Está riquísimo, pero sigue ganando el taqui. Ahora rancherito.
Definitivamente gana el rancherito. Es mi favorito. ¡Muerde la tapita del lapicero! ¡Muérdela! ¡Muérdela! ¡Ay, sí! ¡Sí! ¡Sí, Galarín! ¡Muérdela! 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 ¡Salimos de la duda, Larín! ¡Larín, cómete el borrador! ¡Cómetelo! ¡Cómetelo! ¡Así es! ¡Así! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Uy, qué satisfactorio! ¡Larín, escribe algo con el pintalabios! ¡No, pero mi mamá se va a enojar! ¡Eso no importa! ¡Escribe! ¡Escribe! ¡Tú puedes hacerlo, Larín! ¡Qué satisfactorio! Dicen que si hago un círculo de vejigas y le pongo la secadora va a girar bien. Dicen que si a una cápsula le sacamos lo de adentro y le ponemos un balero de hierro, va a pasar lo siguiente. Si combinamos corrector con fuego, pasa lo siguiente. ¡A comer! Falta la coca, la voy a ir a traer. Mi mamá se fue a traer la coca y dejó el pollito, me lo voy a comer. ¡Oh no! ¡Ahí viene mi mamá! ¡Ah, ya sé qué voy a hacer! ¡Ya traje la coca! ¡Listen los vasos! Para huevonear y para comer sos bueno, pero para trabajar nada. Ya me voy, Larín, y no se te vaya a olvidar descongelar el pollo. Sí, mamá, yo lo voy a descongelar. Mucho, mucho más tarde. Cuando te sé. Bien, me lo imaginé yo, Larín, que por estar ahí acostado viendo TikTok no has ido a descongelar el pollo. ¡Apúrate, andase eso! ¿Y cómo fue que me salió en TikTok? ¿Y qué estás haciendo ahí parado, Larín? Te acabo de decir que descongelé el pollo. ¿O acaso quieres que vaya yo a la casa y lo haga yo? ¿Y cómo hizo eso? Ahí estás escondido en el cuarto, que acaso ahí está el pollo. Anda a la cocina y lo sacas de... ¿Y cómo fue que el teléfono apareció en la gaveta? Y acordate, Larín, que después de descongelar el pollo tenés que sacar la basura. ¿Eh? Mi mamá es un virus del internet. Mejor voy a descongelar el pollo, no voy a hacer que me hackee. Adiós. Adiós. Y este loco con un zapato blanco y uno negro. Ya vine, amor. ¡Qué bien, amor! ¡Ya comiste! Amor, ¿qué pasa? ¿Por qué tenés esa cara? ¿Quién conoce mejor al otro? ¿Comida favorita del otro? La pizza. El mango. Sí, 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 sí. ¿Color favorito? El rojo. Y el rosado. Sí. Sí. ¿Sabrita favorita? Las light. Los taquis. Sí, claro que sí, muy bien. ¿Bebida favorita? La coca. Y la Fanta. Sí, perfecto. Mamá, ¿y este anillo de quién es? Larín, no vayas a intentar ponerte ese anillo, porque ese anillo no es de tu medida y te puede quedar trabado. Mi mamá dijo que no me lo pusiera, pero yo me lo voy a poner. No me pasó nada. Mucho, mucho más tarde. Mamá, se me quedó trabado el anillo. No, pon el dedo, te le voy a echar agua. Mamá, me duele. Ay, no, mejor te voy a echar risa para que te haga espuma. Ay, me duele, no lo vale. Es que cómo se te vino a quedar trabado ese anillo, Larín. ¿Sabes qué? Mejor te voy a echar jabón de lavar trastes. Sí, sí, con eso pueda que salga. ¡Ay, me duele! Y que sea primera y última vez que te andas poniendo anillos que no son tuyos. ¡Ay, mi dedito! He comprado estas 4 conchas. Voy a compartir con mi familia. Larín Junior, agarra una concha. Gracias, mamá. A ti le agarra una concha. Judy, agarra una concha. Bueno, esta es la última. Esta me la voy a comer yo. Ya vine, mamá. Ya vino Larín y quizás no ha comido. Mejor que se coma él la última concha. Gracias, mamá. Larín Junior, ¿y no te vas a comer tu concha? No, mamá, es que estoy muy lleno, no me la voy a alcanzar a comer. Bueno, si no quieres, me la puedo comer yo. Sí, cométela. En realidad sí quería la concha, pero mi mamá siempre deja de comer por darnos comida a nosotros. No me voy a alcanzar a comer los 2 siberianos, voy a guardar uno. Me voy a comer el siberiano que dejé en la refri. ¡Ey! ¿Quién se comió mi siberiano? Yo no. Yo peor. Esto siempre me comen las cosas que yo dejo en la refri. Ah, les voy a hacer una broma. Vamos a ver si con esto van a querer seguir comiéndose mis cosas. Hoy lo voy a guardar. Vamos a ver si así se siguen comiendo mis cosas. Yo soy malo. Muy malo soy yo. Hijo. ¿Sí, papá? ¿No has visto mi reloj? ¿Que si no has visto mi reloj, te digo? ¡No! Por cierto, qué ricas están estas cositas. ¿Dónde las compraste? ¡Uy! Este no dejó ir el agua y orinó toda la taza. ¡Larín, ¿dónde estás? ¡Oh, no! Mi mamá está enojada y me anda buscando. ¡Larín, te estoy hablando! ¡Larín, abrí! ¡No te voy a hacer nada! ¡No! ¡No, abrí! ¡No te
¡Es que usted me va a pegar! ¡No, está rompiendo la puerta! ¡Te dije que abrieras! Es que vos me vas a matar de un enojo, Larín. ¡Hola, niño! ¿Querés dulces? Larín, nunca le agarré dulces a un desconocido. ¡Sí, mamá! ¡No! ¿Y paletas? ¡No, claro! ¿Y galletitas? ¡No! ¿Y una coquita bien helada? ¡No! ¡Ay, no cayó! ¡Nunca le agarré dulces a desconocidos! ¡No puso! ¡Ya me cansé que Larín Jr. siempre me está haciendo bromas! ¡Hoy lo voy a forrar con tirro para que así pare de hacer tanta broma! ¡No, no, 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 por favor! ¡Larín! ¡Como que te hace falta algo más para no, que soltame, estés callado! Sino... ¡El que ríe de último, ríe mejor! ¡Esto me lo puso, por favor! ¡Me lo puso, por favor! Vaya, niños, les voy a revisar la tarea de ciencia. Quiero comenzar yo, maestra. Lo mío es un barquito. Al apretar este botoncito, comienza a girar la hélice. Interesante, tiene 8. ¡Sí! ¿El que sigue? Maestra, mi invento es un carrito. Al apretarle aquí, empieza a girar la hélice y así empieza a avanzar. Tiene 5 porque no le avanzó el carrito. Maestra, falto yo. Lo mío es una rueda de la fortuna que al apretarle aquí, empieza a girar y se le puede dar más velocidad. Usted siempre inteligente, tiene 10. Amor, ¿no querés un hot dog? No. ¿Helado? Tampoco. ¿Pizza? Yo no quiero, te estoy diciendo. Bueno, ¿sabes qué? Quiero pizza. Pero amor, si me dijiste que no querías pizza. Te quiero pizza, te digo. Sí, 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 toma, toma, toma. Aquí está tu comida, amor. Esta sopa está salada, amor. No, eso no está salado. Que sí. Que no. Que sí. Que no está salada, te estoy diciendo, ¿entendés? ¡Ay! ¡Pincho de hierro! Se terminó la clase, pueden irse. ¡Sí! ¿Vamos a jugar maquinitas? ¡Sí! ¡Vámonos, vámonos a jugar ya! ¡Mira! ¡Allá están las maquinitas! Sí, ¡vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Nos cambia $5 en Cora! ¡Gracias, gracias! Ay, no, estos niños son los hijos de la comadre, le voy a contar. ¡Dale, dale! ¡Sí! ¿Y vos ya no tenés? No, ya no. ¡Sigue jugando, mamá! ¡Vamos! ¡Sí, sí, sí! ¡Puya, perdimos! ¡Jugamos otra! ¡Démosle! ¡Uy, Alarín, me quedé sin nada! ¡Yo también! Ah. ¡Vámonos para la casa! ¡Vámonos! ¿Y de dónde venís, Larín? En la escuela andábamos, doñita, ¿va, Larín? Sí, mamá. Mentiras, ustedes no vienen de estudiar. Jugando maquinitas estaban, ya me lo contó todo la comadre. Como veo que la chancla de hierro no te ha hecho efecto, Larín, he mandado a hacer el cincho de hierro. ¡Vení para acá! ¡Cuatro! Y espérate vos, que ya vas a ver, le voy a contar a tu mamá también. ¡No, no! ¡Papá, me duele mucho! Hoy voy a hacer otra broma y para mi mamá. Me voy a poner este clavo en el dedo, le voy a poner papel higiénico, le voy a echar colorante y así va a simular que me lo ensarté en el dedo. Larín, deja de estar jugando con las cosas de tu papá, te puede pasar algo. No, no va a pasar nada, mamá. ¡Ay, mamá! ¡Ay, no! ¿Qué le pasó? ¡Me duele, mamá! ¡Yo todavía mamá, te dije! ¡Me duele! ¡Me duele, mamá! ¿Y qué pasó? ¿Por qué esa gritazón? ¡Papá, me duele mucho! ¡Sácamelo, por favor! ¡Yo te lo voy a sacar con este martillo, Larín! ¡Ay, papá, me duele! ¡Me voy a comer mis papas! ¡Hola! ¿Y a este qué le pasa que se está comiendo mis papas? Y no para de comerse mis papas, este no tiene nada de respeto. Están buenas, ¿verdad? Y para terminar, el desgraciado se comió mi última papa. Mejor me voy de aquí. Este infeliz se comió todas mis papas. Mejor voy a pedir un Uber. Esto quiere decir que todo el tiempo me estuve comiendo sus papas. Cuando cocina la esposa del albañil. Mamá, ¿no has visto el serrucho? ¿Y la sierra? ¿Y el martillo y el cincel? ¿Y el Stilson? ¡Mi mamá está loca! ¡Ay, hermano! ¡Me golpeé el ojo! ¿Y qué te pasó? ¡Una piedra me cayó en el ojo! ¡Ya vengo! ¡Te voy a ir a traer alcohol y unas benditas! ¡Lo logré engañar! ¡Me voy a comer su pizza! ¡Rápido, rápido! ¡Te voy a echar alcohol! ¡Te engañé! ¡Y así como sos de tonto, tal vez me puedes traer un refresco! ¡Ya sé qué voy a hacer para vengarme! ¡Voy a cambiar la gaseosa por salsa de soya! ¡Así se va a llevar un tremendo trago amargo!
Tomá, Larín, te traje tu refresco. Muchas gracias, microbio. ¿Y esta basura qué es? Y es el cumpleaños de mi mamá y de regalo le voy a dar todos los billetes que he ahorrado. Los voy a pegar uno con otro, los voy a meter en la cajita y cuando empiece a sacar, va a sacar todo el dinero para que se compre algo. ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Que lo muerda! Aquí está mi regalo, mamá. ¡Gracias, hijo! ¡Que abra el regalo! ¡Ay, muchas gracias, hijo! ¡Dinero! ¡Mi dinero! ¡Mi dinero! ¡Todo y a todo nos sale mal siempre! Y si así es mi mamá, ¿qué pueden esperar de mí? Deseo poder predecir las cosas antes de que mi mamá me castigue. ¿Deseo concedido, Larín? ¡Larín, a comer! Mira, por andar dejando tu canica por donde sea me acabo de caer. ¡Larín, a comer! Sí, mamá, pero antes de comer voy a recoger mis canicas. ¿Y ese milagro que estás recogiendo tus cosas? ¡Ay, Dios santo, al fin me escuchaste! Larín, ¿cuántas veces te he dicho que las tazas sucias se ponen en el lavatrasto? ¡Quebré la taza por tu culpa! ¡Vení para acá! Voy a lavar mi taza, mamá. ¿Y ese milagro que estás lavando la taza sucia? ¡Ey! ¿Qué estás haciendo con los muñecos? ¡Dame uno! Ya no puedo. Ya está, nos podemos sentar a conversar. ¿Te la creíste? ¡Ay! ¡Hace mucho calor! ¿Sabes qué voy a hacer con tu muñeco? ¡No! ¡No! ¿Ah? Y a la próxima te meto un lapicero. Larín, probemos dulces mexicanos. Sí, démole, yo voy a probar este Lucas Panzón. ¡Está rico! ¡Y yo voy a probar esto! ¡Este está bien rico y pinta la lengua! ¡Ahora voy a probar donitas con salsa Valentina! ¡Y yo voy a probar este rancherito! ¡Gente, me gustó todo! Si eres mexicano, comenta una bandera de México en los comentarios. ¡Buenas! ¿Me da un café? ¡Claro, con mucho gusto! Bueno, como este no me está viendo, le voy a robar un pan. ¿Ve y este ladrón robándose el pan de la cafetería? Aquí está su café, amigo. Muchas gracias. ¡Ey, amigo! ¡Le voy a hacer magia! A ver, voy a agarrar un pan de los que tiene acá, me lo voy a echar a la bolsa y por arte de magia va a aparecer en el bolsillo del otro cliente. ¡No! ¡Eso es imposible! Bien, es más, se lo voy a sacar del bolsillo a él. ¡Mire! ¡Aquí está! ¡Wow! ¡Nunca había visto algo igual! Bueno, me tengo que ir. ¡Feliz tarde! ¡Que le vaya muy bien, amigo! Este sí es metido. Ladrón que roba a ladrón tiene 100 años de perdón. ¡Ay, mi pendejo! ¡Ay, mi pendejo! Ahora les voy a enseñar a hacer una Coca-Cola de chocolate. Primero partimos la botella. Derretimos el chocolate. Luego cubrimos nuestra botella con chocolate por dentro. Luego rellenamos con sorbete. Y sellamos con chocolate. Luego lo metemos a la refri por 5 horas. Luego lo unimos, le ponemos la viñeta, el tapón y listo. Hasta que nos encontramos. ¿Y esta ropa qué es? ¿Qué me pasó? ¿Y estas orejotas? ¿Y esta antena para qué funciona? Pero en mi mente tengo la voz normal, pero cuando hablo, hablo como cachetes. Ya sé qué es lo que voy a hacer. ¡Hey! ¡No es tan chiquito! ¡Cachetes! ¡Larín! ¡A comer! ¡Ya voy, mamá! ¡Ahí voy, mami! ¡Ya vine, mami! ¡Qué raro que Larín Junior vino si él nunca hace caso! A comer, amor. Este cachete se está muy raro. Iba un mudo caminando y encuentro un letrero que decía: se hacen carta a los mudos. ¿Para quién sería su carta, amigo? Para su madre. ¿Cómo se llama su madre? María. ¿De parte de quién sería la carta? Lámpara. Ah, luz. ¡Ah, Luciano! ¿Y qué es lo que usted le quiere mandar a decir aquí en la carta? ¡Ah, que usted ha trabajado muy duro y le va a mandar dinero! ¡Para que le compre ropa a sus hermanos! ¡Perfecto! ¡Ah, y un biberón para el chiquito!
Vaya, aquí está su carta, son 10 pesos. ¿Que no tiene dinero? Está bien, no se preocupe, ahí le voy a regalar la carta. ¡Que yo le dé 20 pesos para su pasaje! Está bien, te lo voy a dar, pero ya no vengas a pedirme. ¡Gracias, viejo! ¡Desgraciado! ¡Ey, trajeron la tarea de cartón que nos pidieron! Sí, yo hice este aparato para jugar mi jueguito de carrera. Yo traje esta mano de cartón, ve, que puedo agarrar cualquier cosa con solo mover los dedos. Esos dos inventos de cartón no son nada. Yo me hice un ventilador de cartón. Pero con lo que les voy a ganar a ustedes es que hice esta cachucha de cartón Nike. ¿Y ustedes no han visto mi maletín de cartón Nike? ¿Y con eso crees que me vas a ganar? Yo me hice estos zapatos Nike a Air Force One. Mi mamá está distraída, no creo que se dé cuenta que agarre un dorito. ¡Larín, deja eso, que hoy no te voy a dar doritos! Y enójese lo que quiera. Yo solo quería un doritos. Hija, ¿me regalas un dorito? Ah, sí, agárralo, mamá. Gracias, hija. Larín, toma, aquí está tu dorito. ¡Gracias, abuela! Ahora vamos a probar sabritas mexicanas. Tostitos. Chipotles. Churro maíz. Hasta el momento, este es mi favorito. Taquis azules. ¡Qué rico! Sabritas adobadas. Hasta el momento me gustan más los taquis azules. Totis con chile y limón. Está riquísimo, pero sigue ganando el taqui. Ahora rancherito. Definitivamente gana el rancherito. Es mi favorito. Larín, acabo de irles a comprar una sabrita cada uno. Te comes una y le das una a tu hermano. Yo se lo doy, mamá. Me voy a comer mi sabrita. Se acabó. Hermano, mi mamá te compró esto y dijo que tenías que darme la mitad. Poné las manos, pues. Este sí es bruto, me dio la mitad. También les compré una coca cada uno. Te tomas una y le das una a tu hermanito. Sí, mamá, yo se la doy. Me voy a tomar primero mi coca. ¡Ah! Ya me la terminé. Hermano, mi mamá te compró esta coca y dijo que me dieras la mitad. Está bien, toma vos primero. Este sí es bruto, me dio de su coca también. Hoy le voy a hacer una broma, Larín. Le voy a decir si no tiene valor de meterse a este búnker abandonado. Y cuando ya esté adentro lo voy a encerrar y le voy a poner un candado. ¡Soy malo! ¡Larín! ¿Qué? ¿A que no tenés valor de meterte a este búnker abandonado? No, hombre, ahí nos puede pasar algo. ¡Ay, la niña tiene miedo! Te voy a demostrar que no tengo nada de miedo, Larín Junior. ¿Ves que no tengo miedo? Llegó la hora de encerrarlo, le voy a poner el candado. ¡No, no, no! ¡No cerres, por favor, Larín Junior! ¡Te lo suplico, no cerres! ¡Larín Junior! ¡Larín Junior, sácame de aquí, por favor! Gente, comenten si quieren que me vengue de Larín Junior. Cuando se te moja la tarea. Ya me voy para la escuela, mamá. Larín, llévate la sombrilla que va a llover. No, hombre, si ni va a llover, mamá. ¡Ya vine, maestra! Larín, ¿y usted por qué viene mojado? Maestra, es que por mi casa está lloviendo. Pero por lo menos trajo la tarea. ¡Sí la traje, maestra! ¡Maestra, se me mojó la tarea! Pero qué casualidad que hoy que toca revisar tarea se le moja. ¡A dirección! ¡Que voy a llamar a su mamá! Hermano, ¿jugamos a la ruleta aleatoria? Sí, pero no te vayas a enojar. ¡Comienzo yo! ¡Te tocó cubetazo de agua! ¡Hoy te toca a vos! ¡Te tocó botellazo! ¡Se quebró! ¡Vamos a ver qué me toca ahora! ¡Te tocó pastelazo! ¡Hoy me toca a mí! ¡Te tocó talco! ¡Poné la cara! ¡Niños! ¿Y qué es ese desorden que tienen? ¡Corre! ¡Corre! ¡No le sale! ¡Ay, no! ¡No! ¡Se me pegó un chicle en el pantalón! ¡Mi mamá hoy sí me va a castigar! ¡Pero tengo que hacer lo posible por sacárselo! ¡Voy a intentar con agua! ¡No le sale! Con champú! ¡Eso no puede fallar! ¡No le sale! ¡Rinzo! ¡Eso sí no falla! ¡Tampoco le sale! ¡Lejía! ¡Eso sí no puede fallar! ¡Tampoco funciona! ¡Gasolina! ¡Eso sí no falla! ¡Eso sí no! Mucho, mucho más tarde. ¡Larín!
¿Saben por qué este pantalón está roto? ¡Ay no, gente! Comenten en este video qué creen que me va a hacer mi mamá. ¡Shaylon! Deseo tener algo mágico que me ayude a tener pretexto para estar peleando con mi marido y mi hijo. Toma esta campanita mágica, con solo agitarla podrás conceder lo que quieras. ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Larín, no ha botado la basura, ¿verdad? Bien, mamá, ya saqué la basura. Hasta el señor del basurero se la llevó. ¿Y esa basura que está ahí qué es? ¡Imposible! ¿Cómo está esa basura ahí? Mejor la voy a traer. Amor, ¿y ese chupete que traes ahí? ¿Cuál chupete, amor? Si yo de trabajar vengo. Ese chupete que tenés en el cuello, a saber con qué animala te fuiste a revolcar. ¡Imposible! ¿Cómo tengo este chupete si yo de trabajar vengo? ¡Mati! ¡Ay! ¡Ma! Niños de antes, cuando empieza el nuevo curso. Venga, cariño, levántate, que son las 6:45 y hoy empieza el nuevo curso. ¡Chupi, chupi, chupi! ¡Sí! ¡Qué ganas tengo de empezar el curso nuevo! Además, voy a hacer un montón de amiguitos y voy a sacar súper buenas notas. ¡Ay, sí, ya verás qué guay, cielo! Pues corre, baja, que ya te preparo el desayunito. Chupi, chupi, chupi. Venga, cielo, esto para que te lo lleves al cole, ¿vale? Con la caíto. Este es tu fab, ¿no? Tu favorito. ¡Hala, con la cava energy! ¡Qué rico! Adiós, mi chiquitín. Pásalo muy bien, ¿vale? Vale, mamá, adiós. Niños de ahora, cuando empieza el nuevo curso. ¡Rulas! ¡Raúl! ¿Qué pasa? ¿Cómo que qué pasa? Que son las 12 de la mañana. O sea, ya, el primer día de clase, tarde. No, 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 no te preocupes, que yo al colegio ese no voy a ir, no te preocupes. ¿Cómo? Mira, Raúl, vas a ir al colegio como que yo me llamo María Antonia del Carmen del Carraquillo de la... ¿Qué es eso que pita? ¡Ostras, tronco, que es la Rulos, que me dice que ahora voy para el colegio! Escucha, Rulos, voy para allá, insofactus, voy para allá. Oye, 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 ¿quién es la Rulos? Ay, mamá, mi cruz, tronco, mi cruz, no esas brasas, madre mía. ¿Tú qué? Venga, hasta luego. Cuando se va la luz... ¡Se fue la luz! ¡No, el partido! ¡Esta luz no viene y tengo que hacer oficio! ¡Por esta luz voy a perder mis puntos en heroico! Aunque sea en esto oscuro, yo le voy a cocinar algo. ¡Qué calor! ¿Y a qué hora piensa venir esta luz? ¡No, hombre! Yo este calor ya no lo aguanto. ¡Ya vino la luz! ¡Ya vino! ¡El partido! ¡No, se fue la pinche señal, lo que faltaba! ¡Aire! ¡Aire! Voy a tirar en este bowl agua fría y agua caliente. Y vos, por el sonido que hace en el bowl, me vas a tener que decir si es fría o es caliente. Bueno, voy con la primera. Ahí va. Y ahora la segunda. ¿Cuál es la fría y cuál es la caliente, entonces? Ay, la primera es la fría. Porque cuando la tiraste como que hizo como... Para mí como que estaba bien helada. Los de la primera fila, escapando de clase. ¿Qué clase más aburrida? Mira, yo me voy a casa. Porque 2 más 8 no es 5, como puso mi madre, ¿eh? Eso es muy diferente al resultado que puse de... Javi, ¿qué haces? Que me aburro mucho. Me voy a casa. ¿Me puedo ir contigo? Venga, vamos. Pero no haga el ruido, que si no el profesor nos pilla. Bien. ¡Qué aventura! Javier y Santiago. ¿Se puede saber dónde pepinillos vais? Es que nos hacemos caca. Los dos. Y vamos al baño. Muy bien. Volved a vuestro sitio que estáis los dos castigados. ¡Santi, tío! Los de la última fila, escapando de clase. Lo que yo puse en el examen. ¡Joder, tronco, menudo tostón de clase! Me voy un rato al parque con los chavales. ¡Venga, hasta luego!
¡Deme el tambo, señora! En mi casa siempre le ayuda a mi mamá a llevar el tambo para la cocina. ¿Ves, Alfredo? Vos tenés que aprender como tu amigo que le ayuda a su mamá a llevar el tambo para la cocina. Este sí es metido, lo hace solo para quedar bien con mi mamá. Yo voy a tender la ropa, señora. Muchas gracias, Larry. En mi casa yo lavo y tiendo mi ropa. ¿Ves, Alfredo? Vos tenés que aprender a ser como tu amigo. Él lava y tiende su ropa, no como vos que te tengo que andar lavando los calzones con caca. Este es un gran metido. En la casa de él ni hace nada y aquí quiere venir a hacer de todo. En las películas. Ay, siento que en cualquier momento voy a recibir una gran sorpresa. Señorita, usted se ha ganado $100,000. En la vida real. Ay, siento que en cualquier momento voy a recibir una sorpresa. Ay, me cago un pájaro. Recibir un paquete en las películas. Guzmán, cariño, ¿crees que puedes abrir la puerta? Seguro que es mi champú vitamina C que pedí ayer. Moza, ¿no crees que puedes abrir tú? Estoy acabando las tareas del colegio. Oh, lo siento, cariño, voy yo, no te preocupes. Hola, ¿quién es? Muy buenas, soy el repartidor Smith. Traigo un paquete para Dorothy McGonaghy. ¡Sí! Hola, Smith, encantada. Soy Dorothy. Igualmente. Oye, muchísimas gracias, ¿eh? ¿Quieres pasar a tomar limonada? ¡He hecho para todos! ¡Será fantástico! Oh, pues venga, vamos. Oye, qué guapo, ¿eh? Gracias, todo bien. Recibir un paquete en la vida real. ¡Mamá! ¿Qué? ¡La puerta! ¡Sí, ábrela! ¡No puedo! ¿Por qué? ¡Porque estoy jugando al Fortnite! ¡Pues ponlo en pausa! ¡No puedo pararle, mamá, que es online! ¡De verdad es que tengo que hacerlo yo todo! ¡Todo! ¿Se puede saber quién es? ¡Paquete para Carmen! Ah, ¡lánzalo por la valla que me estoy depilando! ¡Seguro! ¡Aquí pone frágil! ¡Que sí, que lo lance! Bueno, pues yo se lo lanzo, ¿eh? Después del video de la fontanería, muchos me preguntaron de que si en verdad funcionaba la bicicleta que hicimos de tubos PVC. Pero ahora les voy a demostrar que sí funciona. Para lo primero, tengo que hacerme enano. Ahora me voy a subir y la voy a probar. No, que no se podía. No confiaron en mí. Pensaron que no funcionaba, ¿verdad? Que no me iba a soportar mi pesor y todo. Obviamente tenía que hacerme pequeño porque si me subía con mi estatura real iba a pesar mucho y no me iba a aguantar. Así que, gente, sí funciona. Muchas personas dicen que nos parecemos y que tenemos muchas cosas en común, pero nada que ver. Ah, por ejemplo, decí una palabra. Uno, dos... Tres. Salchicha. Limón. Tu vieja. La abuela que tira pelos. Y con olor. ¿Vos te tiraste una? Ay, olor a frijol. Sí, Violeta, ¿qué te tiraste? Cuando tu abuela hace un directo... Ay, a ver cómo es eso. Hola. ¡Gonza! ¿Qué? Mira, cariño. A ver, estoy haciendo un directo. ¡Quita! ¡Que no me ven mis amigas! Ay, si es que no veo. No veo. Herminia 49 se ha conectado. Anda, esta es la mujer del Paquito. ¿Qué tal la cadera, cariño? Que sé que te dolía. Oye, oye. Hola. Gonzalito. ¡Ay, ay, en medio, ay, no me pegues! Pues estaba el otro día en la plaza del pueblo. Y a, calla. Y había un señor Abu. Que... Calla. Y el otro día... De verdad, es que... Abuela. Lo... ¿Qué? ¿Me das una pipa? Toma pipa, hijo. De verdad. Oye, ¿y cuánta gente ahí viendo esto, cariño? A ver. Cuatro. Ah, cuatro. ¿Y quién puede ser? Puede ser la Herminia. ¿Puede ser la Paquita? Tienes el pelo de estropajo, vieja. Oye, Gonzalito, ¿cómo se te ocurre decirme que no, eso? Que lo han puesto en el chat. ¿En el chat? ¿Lo ha puesto alguien de ahí? ¿Cómo que yo no soy una vieja? No, no, ¡me no, cago no, en tu! ¿Cómo que le ha puesto? Ah, mira, este es mi perrito Valentín. Es muy mono, nunca ha mordido a nadie. ¡Valentín! Bueno, yo creo que voy a apagar esto porque no sé cómo funciona. ¿Cómo se apaga esto? Ahí. Ahí. Yo creo que... Larín, ¿y por qué no estás trabajando? Mamá, pero es que se acabó la arena. Lo que pasa es que no me pedís arena. Mira cuánta tengo aquí, ve. ¿Cuánta más arena necesitas? Pero ya no hay cemento. No te preocupes, Larín. Aquí tengo todo el cemento del mundo que necesites. Pero la grava, esa sí ya se acabó. ¿Qué necesitas grava? Aquí tengo demasiada grava. ¿Cuánta más necesitas? Mamá, pero no hay agua para hacer la mezcla. Que no hay agua. Mira cuánta agua tengo aquí.
Sí, pero los ladrillos ya se nos terminaron. ¿Y cuántos ladrillos necesitas para comenzar a trabajar, Larín? Mamá, pero no tenemos cubeta para llevar el cemento para arriba. No necesariamente necesitamos una cubeta para llevar el cemento. Yo mejor me pongo a trabajar porque si no mi mamá termina la casa y no voy a ganar nada. Mami, mira, le hice ropa a mi muñeca. Ay, qué lindo eso. Y también le hice unos pañuelitos para que se suene la nariz. Bueno, te quiero mucho, ¿sí? Ya vuelvo, en un ratito voy a hacer un par de compras. Bueno, chao, mami. Los de la primera fila, cuando se ríen en clase. Paula, ¿cuál es el baile favorito del tomate? No lo sé. La salsa. Que no soy el profesor. ¡Ariel y Paula! ¿Puedes saber por qué tanta risita? Es que Paula me ha contado un chiste. ¿Pero qué dices, tío? ¡Si has sido tú! Los de la última fila, cuando se ríen en clase. ¡Tú, Andrea! ¡Dime, Juanjo! Pues escucha. ¡Qué guarro, tío! Karim, mira, encontré un guante mágico que con solo hacerle así, desaparece las cosas. ¡Eso es imposible! Si me haces desaparecer los zapatos, te creo. Sí, está bien. ¡Wow! Ahora haceme desaparecer el gorrito. ¡Préstamelo! ¡Quiero intentar yo! Toma. Quiero ver, vamos a hacer desaparecer eso. Ahora la perrita. Ahora algo más imposible, el carro. ¡Qué divertido! Sí, Larín, pero ya devuélveme mi guante. ¿Y quién te ha dicho que te lo voy a devolver? ¿Cómo que no me lo vas a devolver si es mío? Ah, pues lo voy a decir a mi mamá. ¡Decirle! ¡Mamá! ¿Qué? Larín no me quiere devolver mi guante mágico. Larín, devuélvele el guante mágico a tu hermanito, si no te voy a castigar y no creo que... Lo siento, mamá. ¡Vení para acá! ¡Desgraciado! Hoy sí tengo todo el poder en mis manos.